mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Natalia y Marcelo. ¿Cómo muchas gracias. Genios. Emocionados acá, por nosotros favor. Bien, ustedes, no sé. Hermoso. Con ganas de tomar un trago de agua. Ah, ahora pedimos. Le contamos al público de Seguimos que este espectáculo, o esto mismo que nos acaba de deslumbrar, es lo que disfrutó una multitud el sábado. En la Plaza de la Música. En el show de Diego Torres en la Plaza de la Música. Vamos a aprovechar y vamos a ver un poquito de lo que pasó este fin de semana con Diego Torres, mientras además los terminamos de microfonear, porque claro, ellos estaban bailando y no podíamos cargarlos con un montón de cosas. Miren qué precioso, porque además lo que bailaron también tiene un significado y ya lo vamos a charlar con ellos, porque tiene que ver con volver. ¿Podemos ver y escuchar un poquito? Ahí estamos viendo, mira. El que canta es Diego Torres en la Plaza de la Música. Nada menos. Y ahí estamos viendo a Marcelo Perna y a Natalia de Vigilia. Ahora preguntamos a ver si dijimos bien los apellidos. Que Diego Torres los presentó. Es una pareja de cordobeses que vienen a bailar nada menos que Volver. ¿Cómo brilla ese vestido, por favor? Sí. ¡Qué hermoso! Nati, Marce, ¿y habían actuado para tanta gente alguna vez? Hace mucho tiempo. La historia que tiene todo esto de nostálgico, y creo que también por lo que estamos acá, un poco la magia que nos da el arte en sí, ¿no? Porque con Nati, hace poco que estamos trabajando juntos en pareja. Ajá.
Ella ya tiene su trayectoria, yo la mía. Pero juntos hace muy poco que estábamos trabajando y arrancamos teniendo que buscar tacos altos para que me dé la altura acá. Bueno, recién lo dijimos, tiene 3 kilómetros sí, de pierna. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Lo lindo de todo esto es que arrancamos, viste, 4 veces por semana, 3 horas por día. Nos sentamos antes, que ella es la que saca fotos para armar después el book de historia. Y nos sentamos un día a tomar un café, después que nos buscamos. Ella buscando una pareja, yo también esperando a encontrar a alguien para trabajar en serio. Porque estas cosas pueden parecer por ahí un poco... Muchísimas gracias, caballero. Ahí está. Ahí estaba sufriendo. Acá la dama primero. Bueno, gracias. Estamos trabajando, estábamos trabajando y... Con muchas cosas, rápidamente empezaron a salir y surgir cosas. Y Nati tiene un grave percance personal con su marido. Que Luis, un capo, Luis. Un beso para mi esposo, para mi hijo, que me hacen el aguante. Sí. Tuvo un problemita de salud muy importante, pero ya está bien, así que tuvimos que cortar un poco nuestros ensayos, que venían siendo 4 veces a la semana, veníamos bárbaro. Y bueno, pero acá estamos de nuevo. Nos encontramos con esta propuesta de Josefina Mujica, que es de la productora de Diego Torres, que se comunicó con nosotros para buscarnos justamente para ver si podíamos participar del tango, a lo cual dijimos que sí, felices. Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se prepara? Porque claro, ustedes vienen a un show que ya viene armado, que ya tiene toda una dinámica, claro. Y ustedes tienen que ir, porque además ese momento particular del show es un momento súper íntimo con el público. Muy íntimo. Muy. Y gracias por el pie que nos das, porque lo que acaban de ver no hay una cuestión coreográfica armada. Esto es todo desde la libertad de lo que los cuerpos pueden ir haciendo con mucho trabajo técnico. Improvisación. Hubiera apostado que tenían preparado cada movimiento milimétricamente. No, te explico por qué no. Sí. Justamente el tango, vos tenés diferentes tipos de tango. Tango salón o milonguero, que es el que se baila en las milongas de Córdoba, que aprovechamos para los que nos estén viendo, todos los milongueros que nos saben ir. Como nos dijo nuestro director alguna vez, está bueno sacarnos, ir a buscar la mugre en la milonga y después en la toma de clases de tango es lo que uno va uniendo esas dos cosas, desde el tecnicismo y desde la mugre que te da la milonga para unir eso. Lo que ustedes vienen acá es, obviamente, no se baila así en una milonga, pero nos permite el espacio, el evento, no vamos vestidos así a una milonga contando la mugre. Pero la loca de la historia, así cierra esa parte. Igual, es que, bueno, gracias. Cuando Nati me dice, Marce, mira, tenemos esta chance, y lo vamos a decir porque, con el permiso tuyo y de Luis, a Luis le da un infarto. Que era el compañero de baile. No, mi marido. Su pareja de vida. Sí. Entonces ella me dice, Marce, tengo este problema, tengo que hacerme cargo de un montón de cosas. Por supuesto. Y fue frenar 2 meses esos ensayos, en donde prácticamente realmente no sabíamos si íbamos a, entre comillas, volver a ensayar. Sí. Y cuando ella me dice, che, escucha, me dice, Marce, ¿está la posibilidad de ir a bailar con Diego Torres? En la Plaza de la Música, el tema Volver. Wow. No, volviendo. Sí. Eso es el universo que les estaba dando un mensaje. Entonces nos juntamos 2 días antes. Había que volver. Jueves y viernes. Sí. Había que volver. Jueves y viernes nos juntamos y dijimos, bueno, volvamos a entendernos, porque esto como todo. Es como si ustedes dejaran de conducir durante 2 o 3 meses. Y hay que pierden volver el timing. Encontrarse, claro. Sí. Pierden sí. El timing. Bueno, es volver a encontrarnos y salió esto que... Y ahora sale esta posibilidad de la nota, que muchas gracias. Como siempre le digo a la gente, fue pues le dije, gracias por publicar eso que publicó. Quiero aclarar que es un disparate comparar el talento de ustedes con nosotros. Pero igual ustedes tienen como, vos recién recalcabas, bueno, Luis es el esposo de ella, pero igual esto es como una pareja y también tiene que haber como una química súper especial. O sea, debería haber un Tinder de bailarines de tango, ¿no? Como para encontrarse. Viste vos la idea, ¿eh? Claro, porque de verdad es... O sea, esto parecía muy, como que encajaba, ¿no? En todo momento. Esa es la cuestión del sex appeal que uno tiene cuando baila. Que es muy difícil la pareja de la vida real aceptar que, tanto para la mujer como en mi caso, que soy varón, aceptar que bailen. Por eso ves por ahí las parejas que pueden salir y disfrutar de esto, entrar en una gira, subirse un crucero, hice 6, 7, 8 meses al exterior. Tiene que haber eso. Y es tanto lo que se ha visto eso que justamente, y de paso a paso el chivo, estoy en un proyecto
muy interesante para que... Porque los extranjeros vienen a ver tango a Buenos Aires. Y dije, ¿sí? ¿Hasta cuándo Buenos Aires? Acá sí, tengo todo en Córdoba. Claro. Tengo artistas, tengo... Claro, tengo claro, es como que el cordobés no puede bailar tango. ¿Y hay jóvenes que bailan tango? ¿Hay, bueno, ellos. Sí. Ah, claro. Sí, no, perdón, no lo dije así, pero digo. Sí, sí, ahora sí. Mala que yo, te dale. No, pero digo, por ahí sí. No sé, hay chicos que van a bailar folclore desde que tienen 6 años. Sí, sí. ¿Hay chicos que van a bailar tango? Sí, hay, no, no son los, no es la mayoría, pero sí hay. La gente le gusta, empiezan a tomar clases. Lo que pasa es que no es una danza fácil. Claro, claro. No es una hay danza que tener fácil. Habilidad. Para el escenario requiere técnica. Yo vengo del clásico, vengo del Teatro San Martín. Con razón. Claro, viste, por eso viste, te pone la mano y te hace claro. Todo eso, así. Sí, sí, pero además, clásico. Tu postura es muy de danza clásica. Sí, vengo del clásico y bueno, eso ya le agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de haber estudiado, de podido haber estudiado tanto clásico, porque en la danza se refleja y marca diferencias en el escenario. Bueno, sumado que con Marce hemos participado de una compañía artística muy importante acá en Córdoba, entonces nos hemos formado allí también. Y bueno, y esto que preguntabas vos de la pareja, somos amigos, somos compinches, compañeros, claro. Nos respetamos un montón. Y bueno, hay este interés común que tenemos del escenario, que también nos hace y nos llena de vida, de pasión y de todo. Y gracias a Dios tenemos el entorno familiar que nos apoya, porque que sería lo más importante. Ay, claro, sí, lo remarcan. Como una curiosidad, recién cuando estaban bailando, pasaban por acá, yo veía que vos le decías cosas al oído. ¿Le estabas marcando el momento que viene después o no? Te digo no, porque si no dejaría de ser improvisación, natural. Claro. Por ahí, y les vamos a ser absolutamente honestos, chicos, nervios tenés. Sí, sí, obvio. Hace 45 minutos que estoy esperando allá y estoy transpirando, no sé cómo trabajar. Aparte del calor. Sí, para que se quede más nervioso. Sí. Después la cantidad de comentarios que vas a recibir, ni te imaginas. Sí, está saliendo que... hermoso. Mira, te vamos a dar... Porque te pone nervioso. Entonces es una forma de nada, relajarnos. Gracias, porque... Flor. Mirá, gracias. Pero, muchas gracias. Pero qué onda, sí, se van diciendo, va saliendo bien, estamos bien. Me pisaste. No, tranquilo, hay algunas parejas que tienen, Dani, lo vamos a decir. Baja el codo. No, esto. Un lenguaje a un lenguaje físico. Claro. No, claro. Te aprieto y es tal cosa. Te toco acá y hay muchos que lo usan. Sí, lo vamos a decir. Y solo con esa mano y la otra, con la que tomás la cintura, ¿también puede haber alguna indicación o no? Es solo con las manos que van juntas. En realidad, en el tango vos tenés... 3 puntos de contacto, 2 físicos y uno, digamos, que es una cuestión... Hay diferentes versiones, ¿no? La que nosotros rezamos, por decirlo de alguna manera. Yo tengo este contacto... Las manos que reza. Acá. Tengo este contacto del abrazo, pero después muy importante, es la conexión que sucede acá. Que no se ve, pero créanos que esto que no se ve es lo que hace que vos cuando ves una pareja, ves una consecuencia de pasos... ¿O ves que esa pareja crees que acá pasa de todo? No. Claro. Que salimos de acá y vamos juntos a la pieza. No. No, mira, más hablas, no más entendemos esto que decís, que tiene que haber acompañamiento de las familias. O sea, a medida que va avanzando. Sí. Porque, por ejemplo, cuando uno va a aprender folclore, hay como un paso básico. ¿Hay un paso básico en el tango o no? Sí. A ver, ¿cómo es? El famoso cuadrado que le dicen, que se cuenta. A ver, che. Sí. Uno, dos... 3, 4, 5, cierra ella junto yo. 6, 7, 8. Eso le dicen cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo lo vuelvo a repetir... Intentamos, Fede. Te iba a invitar, pero me perdí. No, pero 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo prácticamente. Vamos, vamos. ¿No podemos hacer dos o tres nomás? Yo con Marcelo y vos con Dani. Obvio. Vamos. Por favor, dirigime. A ver. Importantísimo. Nosotros somos los jurados. Sí, somos jurados. Importantísimo esto del varón. Porque sos vos el que está dirigiendo el timón del barco. ¿Para dónde voy? Primero. Vos seguilo él. Fundamental en esto. Fundamental en esto, porque esto es una vez el tango. El hombre tiene que entender a dónde está el peso de la mujer. ¿Sobre qué pie está pisando? Cuando yo... conozco esa información, puedo arrancar a moverme junto con mi compañero. Okay. Entonces, trata de llevar el peso a su pierna izquierda. ¿Hacia dónde voy? A su pierna derecha. ¿Con cuál arranco? A su pierna derecha. Y ahora viene con la izquierda. ¿Cómo es? Con esta para atrás. Uno. Uno. Abro dos. Dos. Ahora camino normal.
Sí. Muy bien, 5. Y ahora con esta. 6, 7, 8. 7, 8. Y ahí una. Gracias. Chicos, no sabemos. Para, repetilo. Vamos así completo. Si la hacemos, la hacemos completa. Maravilloso. Pará, nosotros queremos decir, ¿cómo jurado acá? Son demasiado geniales. En truco, bastante mejor Federico, ¿sí? En técnica, mejor Alejandra. Gracias, Flor. Bueno. Y para cerrar, me gustaría decir que ojalá, a todos los que nos estén mirando, se apoye al arte y a la cultura, claro, en Córdoba. Sí. Que hay excelentes artistas, claro, en el área de la danza, en el área del canto, en el área de la actuación, que nos tenemos que estar rebuscando con otros laburos. Vos, si me ves la mano, no tengo mano de bailarín. ¿Qué otros laburos tienen? Yo soy farmacéutica. Comercio exterior y tengo una barbería. Barbería, comercio exterior, tengo farmacia. Ay, yo creo que es momento que nosotros nos corramos y que ellos nos deleiten. Por favor, sí, más. Si les parece que los podemos seguir para ver dónde bailan y eso, dónde los podemos seguir. En las redes sociales... No tenemos un Instagram, sí, de nosotros propio. Dos propio, pero Marcelo Adrián Perna, mi compañera, todavía no tiene Instagram. Ya le vamos a hacer, ya le vamos a hacer. Pero en tu Facebook, claro, estás. Sí, ¿cómo sí, también. ¿Cómo te encuentras en el Nati Facebook? De Vigile. Nati. Y en el Facebook mío, Marcelo Adrián Perna. Y bueno, nada, bueno, gracias. Hasta que no nos ovacionen en Tokio, no paramos. Bueno, vamos. Gracias. Bueno, ¿está lista la música? Para, ¿querés sacarte el micrófono para bailar más tranquilos? ¿Quieren bueno. sacárselo los dos? Sácale, Fede. Permiso, ¿eh? Dale. Así están más cómodos. Yo te voy a ayudar, mirá. Ahora te sacas vos la vinchita, eso. Perdón, ¿eh? Arena. Permiso. No quiero desarreglar ese vestido. No. Y ahí está, listo, me lo llevé. Ahora sí. ¿Está lista la música? ¿Sí? Cuando ustedes quieran. Ahí.